Buenas noches. Cuando uno tiene que presentar un programa, un testimonio como este que le va a brindar esta noche la BBC de Londres y Ámbito Financiero, inevitablemente a uno le ataca cierta tentación protagónica para hablar y hacer una presentación más larga. Porque vamos a presentar el testimonio sobre Fidel Castro, que sin duda constituye una referencia política fantástica, por lo menos en los últimos 40 años, 40 y pico de años de historia, no solo del continente, sino del mundo. Pero verdaderamente no quiero caer en esa tentación, solo advertirles que es un programa medianamente ecuánime, con referencias de las dos partes, de aquellos que lo aman y de aquellos que lo odian, que seguramente falta mucho, porque en una hora no se pueden englobar 40 años de historia, pero que tiene la fascinación de ser un programa casi ecológico, porque vamos a hablar sobre un hombre casi el último marxista que gobierna en un país del mundo, casi el último comunista, y les decía que es casi ecológico porque se trata de una especie en extinción. Hoy los marinos españoles regresan amistosamente a Cuba. Pero en una época estuvieron en guerra. Este fue territorio español hasta 1898, con los cubanos combatiendo a los españoles bajo las órdenes de su líder José Martí. Al final, los estadounidenses fueron los que expulsaron a los españoles. Cerca de Santiago aún puede verse lo que quedó de las naves de guerra españolas hundidas por la Armada estadounidense hace un siglo. El padre de Fidel Castro, Ángel, era un inmigrante español y letrado, pero muy inteligente. Creó un negocio cultivando azúcar y se casó con una cubana. Venía de una familia muy pobre, al principio muy humilde, pero que después logró hacer muchísimo dinero. El padre había llegado a Cuba como quinto del ejército español contra la independencia de Cuba y después se quedó allí y hizo una fortuna. Los padres de Fidel no tenían cultura, pero sí bastante dinero como para enviarlo a una exclusiva universidad jesuita. Ahí se distinguió como deportista y orador. La sociedad cubana en la que creció Castro estaba dividida entre los pocos adinerados, principalmente blancos, y los muy pobres, la mayoría negros descendientes de los esclavos que trabajaban en las plantaciones de azúcar. Mientras estudiaba leyes en la Universidad de La Habana, Castro comenzó a hacerse un nombre como reformador y nacionalista. Entre tanto, los estudiantes mantenían su consigna de lucha por la Constitución. No se trataba de un grupo de revoltosos, sino de la masa estudiantil consciente de su responsabilidad histórica. La violencia era parte normal de la vida universitaria. Los estudiantes tenían una reputación bien ganada de combatividad y activismo y odiaban a los corruptos y brutales gobiernos cubanos. Dejaron muy en claro que deseaban un cambio. Sí, Fidel usaba pistola al cinto y yo también usaba pistola. Todos teníamos que estar armados si queríamos ejercer el derecho a dar una opinión en la Plaza Cadena. En definitiva, aunque nosotros no éramos anticomunistas en el concepto reaccionario de la etiqueta, sí teníamos una esperanza y una conciencia de que el socialismo pudiera desarrollarse por caminos más abiertos y más humanos. Y Fidel pertenecía a esa corriente, como lo éramos todos los jóvenes, menos aquellos que tenían ya una decisión política de entrar en el Partido Comunista. En Cuba, la vida era buena para los millonarios. Los turistas abundaban, muchos estadounidenses buscando la Dolce Vita. Los inversionistas norteamericanos controlaban mucho de la industria y del azúcar. Castro se avergonzaba de su país, el cual veía bailando al son de Washington. Estados Unidos de Norteamérica deseaba mantener las cosas tal como estaban. Después de la universidad, Castro trabajó como abogado y se casó con Mirna, la hija de otra familia adinerada. Ahora, como político en ciernes, representaba la Asamblea Provincial de La Habana.
Quiere decir que Fidel Castro no escogió en aquel momento el camino de la violencia ni la insurrección. Por su mente no pasó a producir un movimiento de asaltar un cuartel o de tomar el camino de la acción directa contra el poder constituido para hacer una revolución frente a un sistema corrupto, pero que era de origen democrático en la URSS. Pero cuando se produce el golpe de Estado, ya el 10 de marzo, el cuadro cambia. El 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista tomó el poder justo antes de las elecciones y rápidamente fue reconocido por Washington. A pesar de ser cínicamente corrupto y violento, era un líder apropiado para lo que se consideraba una república tercermundista. La Habana estaba estancada en sus viejos vicios. Era un pueblo muy expuesto. La mafia era dueña de los casinos. Batista estaba en deuda con el crimen estadounidense. Y ahora hay un gobierno que no está vestido de civil, sino que es un gobierno militar, donde las libertades públicas están restringidas y donde la única posibilidad de cambiar la situación es por la acción revolucionaria. El 26 de julio de 1953, Castro guió a un puñado de hombres en un ataque a las barracas de Moncada en Santiago. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Las tropas de Batista los vencieron y Castro apenas pudo salvar la vida. No se alcanzaron objetivos militares, pero emergió como un líder natural contra Batista, dictador de Cuba y amigo de Washington. El ataque a una de las barracas militares más poderosas de Cuba con un pequeño grupo de exestudiantes mal armados no estaba diseñado para triunfar. Al realizarlo hizo un gesto, se colocó firmemente en una tradición histórica nacionalista. Por supuesto, se las arregló para convertir esa derrota, como muchas otras, en una ventaja. Creo que fue una acción política muy inteligente, porque inmediatamente los colocó a él y a su grupo como los únicos actores heroicos en una época de cobardes. Capturado y llevado a juicio, el joven abogado criticó severamente a Batista en un magnífico discurso en el que citó a Santo Tomás de Aquino, Lutero, Milton y a las revoluciones estadounidense y francesa. Después se convirtió en un texto sagrado para los revolucionarios bajo el título de La historia me absolverá. Arme su propio Borges. Construya un mapa del mayor escritor argentino. Todos los miércoles, Ámbito Financiero lo ayuda a descubrir el universo de Jorge Luis Borges, sus mujeres, sus amigos, sus opiniones políticas, su devoción por el cine y la novela policial. 18 fascículos independientes. Una colección inolvidable. Un libro finalmente hecho por el propio Borges. Para el que lo leyó, para el que no lo conoce o quien apenas lo frecuentó. Todos los miércoles con Ámbito Financiero. Un Borges para todos.
ganó Boca 2-0. Nuevo, completo, todos los temas, ambitoweb.com, ya en internet. Castro recibió una sentencia de 15 años, pero Batista lo liberó junto con sus compañeros después de 19 meses. Fidel y su hermano Raúl decidieron irse al exilio y eligieron la Ciudad de México. Ahí comenzó la educación ideológica formal de Castro. Se opuso también a la Unión Soviética. Conocí a Fidel Castro en el verano de 1956 en México, donde vivían todos los revolucionarios cubanos en esa época. Yo estaba convencido de que Fidel era el líder de un movimiento democrático nacional. Yo no tenía idea de que fuera marxista. Un joven argentino tan influyente como cualquier ruso era Ernesto Guevara. El Che era un revolucionario independiente que, como Castro, quería continuar con la revolución. Un pequeño barco, el Granma, fue el vehículo para la invasión de Castro a la Cuba de Batista en 1956. Se aglomeraron 82 hombres en la pequeña nave. Llegaron una semana después de salir de México, mareados y más muertos que vivos. El asalto de Castro a Cuba fue motivado por el orgullo de sí mismo, de su país y de los hombres que lidereaba. La ideología estaba en segundo plano. Los rusos veían esto con desconfianza. Nos adheríamos a la teoría clásica de que primero debía crearse un partido que ganara autoridad entre las masas y después, a través de acciones políticas, alcanzara la victoria como resultado de un proceso democrático. Por lo tanto, estábamos vigilando a esos revolucionarios. El ejército de Batista sorprendió al grupo de Castro en un plantío de cañas de azúcar y solo 16 se salvaron de morir o ser capturados. Pero Castro reunió a los sobrevivientes y se retiró a las montañas. A través de los meses reclutó campesinos para su ejército rebelde hasta reunir 150 hombres. Los persuadió de que la victoria estaba al alcance de la mano. Era una persona de un gran carisma. Una gente que causaba un gran impacto, una gran impresión en el campesinado. Se llevaba muy bien con los campesinos pobres de la Sierra Maestra, que veían en el comandante la persona que había ido en primer término a liberarlos a ellos desde el punto de vista agrario. Fidel se entrevistaba con los campesinos y resolvía sus asuntos de tierra y de cultivo. Batista dijo en el extranjero que Castro había muerto. Así que el líder de la guerrilla invitó a los reporteros a su base para demostrar lo contrario. Envió el mensaje de la revolución y de su liderazgo al mundo por todos los medios posibles y parecía ser muy razonable. No hay comunismo ni marxismo en nuestras ideas. Nuestra filosofía política representa a la democracia y a la justicia social en una economía bien planeada. La revolución cubana es una de las primeras revoluciones radiales y televisadas del mundo. Y Fidel Castro le concedía una enorme importancia a la radio. Y por la radio, él jugaba un papel importante porque él hacía todos los partes de guerra. Es decir, que los partes de guerra permitían que el pueblo conociera lo que estaba sucediendo. Creo que si no hubiera sido abogado y líder de la revolución, habría sido presidente de alguna empresa de publicidad en Wall Street, porque es muy bueno en eso, muy, muy bueno. Como todos los años, los estudiantes intentaron conmemorar la fecha luctuosa del 27 de noviembre. La manifestación se dirigía hasta el monumento a los 8 estudiantes de medicina
fusilados en 1871. Las ciudades también hervían con los estudiantes a la vanguardia de la protesta contra la dictadura de Batista. Aquellos que eran capturados a menudo eran asesinados o torturados. En las montañas, el pequeño ejército rebelde de Castro masacró a las mal entrenadas tropas de Batista. El general trató de exterminar a los rebeldes con bombardeos, pero sin éxito. El ejército rebelde se sintió reanimado cuando Estados Unidos dejó de venderle armas a Batista. Que las tropas de la tiranía se dieron cuenta que ellos no hacían nada con combatir contra nosotros ya en una situación en que ellos estaban desmoralizados, en que había una situación ya que ellos no podían con nosotros. Y en todo este maramándum de acontecimientos se nota ese liderazgo, esa figura de Fidel, esa figura aglutinadora del compañero comandante en jefe, como le decimos nosotros. Batista perdió el control. Estos eran los disturbios en la capital, La Habana, cuando llegó el clímax de la revolución. Cualquier sospechoso de simpatizar con el régimen de Batista pagó el precio. Las masas estaban fuera de control. Al parecer, uno de sus propósitos era sacar el mobiliario de los casinos y quemarlo. Así lucía todo justo antes de que se acercara el ejército de Castro. Hizo una marcha triunfal a través de la isla, siendo aclamado durante todo el camino. Y había que ver la impresión de Fidel en los pueblos donde llegábamos, y cuando las masas de la provincia de Oriente veían al comandante, qué impresión el comandante causaba en las grandes masas populares, cómo él se comunicaba con el pueblo, la forma de relacionarse con el pueblo, cómo lo vitoreaban, cómo lo aplaudían. Era una cosa realmente fantástica. Parecía un sueño. El pueblo de La Habana lo esperaba, todo el pueblo. Era una inmensa muchedumbre con un grito anudado en la garganta. ¡Fidel! Hubo un colosal sentimiento de orgullo nacional cuando el antiguo régimen fue arrasado y los cubanos sintieron por primera vez en su historia que estaban dirigiendo su propio destino. Ya no eran una colonia de los europeos ni un apéndice de Estados Unidos. Sentían que podían sacar a su nación de la zanja y construir una sociedad mejor. Había la tensión que pudiéramos comparar como el anuncio de que viene un ciclón. Pero es un ciclón que se desea, porque va a barrer con la podredumbre. Hubo ese momento bello que tienen las revoluciones, en que todo el mundo se vuelve generoso, en que los habaneros hospedaban a los campesinos en sus casas, en que todo el mundo comenzaba a pensar en una Cuba mejor. Realmente aquel fue un momento muy bello. Nadie pensaba en una revolución comunista, se había hablado solamente de libertades y de profundas reformas. Castro llegó a la capital poco después del día de Año Nuevo junto a Raúl, su hermano menor. Las multitudes estaban ansiosas de escuchar su primer discurso como líder de una revolución victoriosa. Antes del discurso, liberaron a una bandada de palomas blancas como símbolo de la paz que había regresado a Cuba. Pero una de ellas voló en el aire, regresó, aterrizó en el hombro de Castro y permaneció allí durante todo el evento. Las personas en la multitud caían de rodillas y palidecían, porque la paloma blanca es el mensajero de Oshun, una deidad de la santería, la religión más poderosa en Cuba. El mensajero de los dioses enviado para señalar al ungido. Guillermo Tell sabía, usted no improvise, hay quien le enseña arquería. Lea los especiales de Ámbito Financiero, todos los viernes. ¡Imperdible! Cuando se busca un destacado profesional, la solución está a diario
en la guía de destacados profesionales en ámbito financiero. También, en este aspecto, el diario mejor informado del país. Mientras, Castro consolidaba su posición personal. Confiaba en su hermano Raúl, en el Che Guevara y en muy pocos más. Los rivales potenciales fueron apartados, dejaron Cuba o simplemente desaparecieron. Castro actuó rápido para poner en acción el programa de reforma social. Grandes propiedades, muchas de ellas pertenecientes a estadounidenses, fueron nacionalizadas o se dividieron, dándoles los títulos de propiedad a los campesinos. Los estudiantes fueron enviados al campo para enseñar a leer a los analfabetos, comenzando un gran esfuerzo por la educación. Todo esto molestó a los adversarios de Castro en Cuba y en el extranjero. Fue considerado comunismo. Washington, como el poder dominante en el hemisferio, esperaba que los nuevos presidentes de Latinoamérica vinieran a presentar sus respetos y tal vez a pedir un favor o dos. Castro visitó la capital estadounidense, pero no pensaba mendigar. Vine para mejorar las relaciones, la comprensión, las relaciones económicas. El presidente Eisenhower no quiso verlo, pero el vicepresidente Nixon sí. El revolucionario no lo impresionó. Y le explico la cosa de Cuba, la situación económica y social de Cuba. La pobreza, la desigualdad, los cientos de miles de desempleados, los campesinos sin tierra. Las medidas que debíamos tomar nosotros para resolver esa situación. Y Nixon me escucha y me escucha, no dice nada. No hace ningún comentario. Pero cuando termina la entrevista conmigo, es conocido que le envía un memorándum a Eisenhower diciendo, Castro es comunista. Dado el objetivo de los mismos revolucionarios Castro y Guevara de liberar a Cuba, habían declarado que ese era su objetivo, liberar a Cuba del dominio estadounidense. Y no solo eso, liberar a toda Latinoamérica de la dominación o control económico de ese país. Y eso provocaría un conflicto con esa nación. El viejo fuerte español de la cabaña era otra fuente de fricción. Allí los tribunales del pueblo enviaban a los contrarrevolucionarios a la prisión o ante el pelotón de fusilamiento. Muchos miembros de la clase media salieron hacia Norteamérica mientras podían. Así que Cuba perdió a personas valiosas y los grupos de interés en contra de Castro en ese país se fortalecieron mucho. En 1960 llegó Anastas Mikoyan, el primer vicepresidente soviético. La primera figura importante en venir desde Moscú. Firmó un trato por millones de toneladas de azúcar cubana. Poco después, Estados Unidos canceló sus compras de azúcar a la isla. Cuando las compañías petroleras occidentales se negaron a refinar petróleo soviético, Castro comenzó nacionalizaciones masivas. Compañía Cubana de Electricidad. 24. United Fruit Company. Estaba listo el escenario de una tensión creciente entre ambas naciones. Hubo varios intentos estadounidenses de asesinar a Castro a través de veneno, habanos explosivos y una poción para provocar la caída del cabello. Todos fallaron. Públicamente les restó importancia. No conozco esas noticias y no me preocupan. Estoy convencido de mi destino personal y no viviré un día más que aquel en que deba morir. Entre una de las tantas cosas que ha sobrevivido en el poder es por su alto nivel de paranoia. O sea, el nivel tan grande que él tiene de temor a que lo maten, a que lo persigan, a crear un estado alrededor de él de gran seguridad. Entonces, en la guardia personal de Fidel, cada vez que él se mueve, y se movía en aquella época,
se movían enormes cantidades de autos y de hombres. En 1961, el gobierno estadounidense preparó una fuerza de ataque de exiliados cubanos dirigidos por la CIA para invadir Cuba desde Nicaragua. Los planes fueron deficientes. Castro en persona acudió al frente y disparó sin apuntar a los invasores norteamericanos mientras avanzaban torpemente para ser muertos o apresados. La operación de la Bahía de Cochinos fue un triunfo para Cuba y un desastre para la Unión Americana. La Bahía de Cochinos deprimió en gran manera a todos los uniformados en Estados Unidos. Nos identificamos con los invasores de los cuales abusó nuestro país y a los que no apoyó, y nos avergonzamos por nuestra nación. Siempre me he preguntado cómo pudimos ser tan tontos en la Bahía de Cochinos. Pensamos que podíamos llevar a la isla a 1.200 exiliados mal armados y que vencerían a un ejército de 60.000 hombres provistos de tanques y artillería soviética. Atacado por los estadounidenses, Castro buscó la protección del enemigo de su enemigo, adoptando su ideología. Porque hay que decir que por encima de todos, de todo, somos marxistas-leninistas. Yo creo que se convirtió al comunismo por esto que hablamos al principio, por razones de oportunismo, porque como no tenía la menor idea de cómo manejar un país ni hacer nada desde el punto de vista económico, que es lo más importante, pues seguimos siendo un país a base de monocultivo. Él giró hacia quien ofreció una subvención y hemos sido una isla subvencionada por los soviéticos hasta 1989. Con miles de millones de dólares. Larga vida a los revolucionarios de Cuba. Larga vida al líder de la revolución, Fidel Castro. Un año después, los eventos en Cuba llevarían al mundo entero al borde de la guerra. Llegaron a La Habana tropas soviéticas, ligeramente disfrazadas como turistas, ante la alegría popular. En secreto, llevaron con ellas misiles nucleares que permanecieron bajo el control de Moscú. Por una vez, Castro no estaba al mando. El despliegue de misiles en Cuba es uno de los asuntos más complejos e intrincados. La última información que hemos obtenido de los archivos rusos dice que fue propuesto por Nikita Khrushchev en persona, que fue una iniciativa suya. Afirmaba a sus asociados en el partido que deseaba poner un erizo en los calzoncillos de Estados Unidos de Norteamérica. Los aviones espías estadounidenses descubrieron los misiles. Las armas soviéticas en el Caribe obligaron a John Kennedy a actuar. La semana pasada, evidencia irrefutable demostró el hecho de que está preparándose una serie de silos de misiles en esa isla cautiva. El propósito de esas bases no puede ser otro que el de tener capacidad para realizar ataques nucleares contra el hemisferio occidental. Cuando llegaron más armas soviéticas por mar, Kennedy impuso un bloqueo naval contra buques de ese país. Esto fue tachado de ilegal en Europa y otros lugares, pero el mundo despertó a la amenaza de la guerra nuclear. Castro ordenó que un avión espía estadounidense que violaba el espacio aéreo cubano fuera derribado usando armas antiaéreas bajo su mando. Partíamos del principio de que esa guerra se convertía en guerra nuclear y que de todas maneras íbamos a desaparecer. Antes que el país fuese ocupado totalmente, dispuestos a morir en la defensa del país, yo sí habría estado de acuerdo en si se produce esa invasión de que se habla, en el empleo de las armas nucleares tácticas.
La posición del gobierno de Cuba en la época de la crisis de los misiles cubanos fue muy equivocada. No tenían una visión equilibrada del peligro que entrañaba esa situación para el mundo en su conjunto. Por fortuna, Khrushchev sí tuvo esa visión. En realidad, solo había dos opciones: retirarnos o comenzar la Tercera Guerra Mundial, lo que por supuesto nadie en el Kremlin quería hacer. A espaldas de Castro y sin consultarlo, Khrushchev y Kennedy comenzaron negociaciones y llegaron a un acuerdo. Los misiles regresaron a la Unión Soviética. Kennedy prometió no invadir Cuba y retirar los misiles estadounidenses de Turquía. Castro quedó fuera, lastimado y furioso. A partir de ahora, con el diario Ámbito Financiero, todos los viernes, Ámbito Agropecuario, el suplemento de quienes trabajan y deciden en la producción. Toda la información de la actividad del campo, la agroindustria y los alimentos. Además de la información diaria del campo, los viernes, Ámbito Agropecuario con Ámbito Financiero. Resérvelo. Ámbito del Comercio Exterior, un suplemento de Ámbito Financiero. Actualidad portuaria, privatizaciones, concesiones, servicio de transporte marítimo, fluvial y de ultramar, actividad pesquera y la evolución del comercio internacional. Un análisis serio y confiable, realizado por verdaderos especialistas. Ámbito del Comercio Exterior, un suplemento del diario Ámbito Financiero. El mejor informado del país. Castro estaba tan enfadado que por un momento pudo haber hecho las paces con el presidente Kennedy, aunque había sido él quien orquestó la operación de Bahía de Cochinos en su contra. Ambos lados tendían puentes de entendimiento y John Daniel, un periodista francés que actuaba como emisario de Kennedy, fue a ver a Castro. Se informó que Castro estaba muy entusiasmado, muy receptivo. Indicó que deseaba iniciar el diálogo. Mientras Daniel aún se encontraba con él, se enteraron del asesinato de Kennedy. Castro dijo: "Supongo que es el fin de esto", y lo fue. En lo que concernía a Moscú, era muy importante restaurar las buenas relaciones con un aliado que ya era un personaje mundial. Los soviéticos invitaron a Castro a realizar su primer viaje a la Unión Soviética. Siendo miembro honorario de la élite gobernante soviética, fue a cazar patos con Khrushchev. Los soviéticos buscaban a Castro porque necesitaban su apoyo ideológico. Habría sido una calamidad que se aliara con los grandes rivales de Moscú en Pekín. Castro tenía que permanecer con ellos y él lo sabía, pero aún deseaba apoyar a la revolución en Latinoamérica y los soviéticos no. Muchos revolucionarios decidieron simplemente imitar el ejemplo cubano. Parecía muy fácil iniciar un movimiento guerrillero en las montañas y después tomar las ciudades y el poder político. En Rusia, en la Unión Soviética, en el Politburó, la actitud en conjunto hacia eso era, más que reservada, crítica. Tal política no era incluida en ninguna ayuda o apoyo, porque en ese entonces teníamos una idea diferente. Era llamada coexistencia y competencia pacíficas. Pero el viejo compañero de armas argentino de Castro, el Che Guevara, apoyaba con entusiasmo a la guerrilla. Sin embargo, notó la desaprobación de Moscú y se dio cuenta de la delicada posición en que ponía a Castro.
se fue de La Habana y se convirtió en un revolucionario independiente, aunque recibiendo algún apoyo de Castro. Guevara fue capturado y asesinado en Bolivia en 1967. Los soviéticos se felicitaron en silencio. Con su muerte, la causa de la revolución violenta que amenazaba el comercio con Latinoamérica había retrocedido, pero Castro decretó luto nacional. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Pero ahora había otra realidad política. La ayuda económica de la Unión Soviética era totalmente vital para Castro para superar el creciente bloqueo estadounidense. Los soviéticos compraban azúcar de Cuba a altos precios y le vendían petróleo a precios bajos. Con Cuba dependiendo cada vez más de la ayuda militar soviética, los dos países parecían estar unidos inseparablemente. Cuba comenzaba a parecer un trozo de Europa del Este en el Caribe. Mientras, la vida familiar de Castro continuaba en un sendero crónicamente fortuito. El primer matrimonio del revolucionario con Mirna no duró. Su antigua confidente era Celia Sánchez, una revolucionaria convencida, su compañera intelectual, pero tenía muchas otras relaciones. Estaba de luna de miel en Nueva York. I was on a honeymoon in New York. Which wife? ¿Qué esposa? ¿Eh? ¿Cuál de la esposa? ¿Una mujer? A woman. Eso no tiene importancia especial. That is unimportant. Es la historia mía. It's my history. Él tenía una idea, y probablemente tuviera razón, de lo que debía ser mi vida, de lo que debían ser mis relaciones, y desde luego nunca tuvo tiempo o nunca dedicó tiempo a hacer nada en ese sentido. O sea, es una persona que llegaba con una idea crítica o con una idea preconcebida sin siquiera tomarse el trabajo de discutirlo conmigo, ¿no? En ese sentido, pues digamos que yo era una teenager y él era una persona mayor y no creo que lo que sobre en Fidel Castro sea la paciencia. Pero el cubano ordinario tenía que ser paciente. La isla estaba asediada por las carencias. Sin embargo, los programas de salud, educación, artes y deportes de Cuba se convirtieron en el orgullo de la isla y en la envidia de los pobres del resto de Latinoamérica. Miles estaban felices de expresar su apoyo a Castro. En 1976 se realizó una asamblea popular, pero estaba restringida a miembros del Partido Comunista, que se reúne muy raramente. Castro no acepta los estilos de vida u opiniones poco ortodoxas. Ha sido extremadamente intolerante con los homosexuales y los enfermos de SIDA. Los disidentes políticos se le enfrentan bajo su propio riesgo. Un revolucionario que combatió a Batista con la guerrilla en las montañas pasó 22 años como prisionero político por oponerse a Castro. El presidio cubano fue para nosotros un choque muy violento, sobre todo cuando habíamos combatido una dictadura como la de Batista, que fue una dictadura arbitraria, cometían muchos excesos con los prisioneros políticos, y entonces vimos después que la propia revolución por la que habíamos luchado aplicaba esos mismos métodos y peores métodos contra prisioneros políticos. Te lo puedo resumir sencillamente como un presidio muy duro, un presidio de salvajismo y de barbarie. Era peligroso traicionar personalmente a Castro. Sospechó incluso de un guardaespaldas que le había salvado la vida. Entonces, cuando yo entro en la habitación, está Fidel adentro paseando de un lado para otro. Paseando de un lado para otro. Cuando él está molesto, Fidel no se queda tranquilo. Tiene que estar caminando. Y me ve, y lo primero que me dice es: traidor, ¿dónde te ibas a meter? Entonces yo le digo: el único que no es traidor en este cuarto soy yo, y tú lo sabes. Esa afirmación causó que Jesús pasara 11 años en el mismo lugar donde Castro había sido prisionero. Fueron muy fuertes, sobre todo los últimos años fueron terribles.
terrible. La isla de Pinos, entonces, estábamos en Isla de Pinos y la isla de Pinos fue una cosa terrible. En 1975, el impulso del régimen del apartheid con apoyo de Occidente para conquistar Angola le dio a Castro una nueva oportunidad de exhibir sus tintes revolucionarios y su independencia de Moscú. Envió sus tropas en apoyo del gobierno negro de Luanda. Y lo que nosotros le pedimos al Congreso de nuestro partido es sencillamente el apoyo a la política que la dirección del partido adoptó de ayudar por todas las vías posibles y con todos los medios posibles al heroico pueblo de Angola. Durante toda la campaña en Angola, casi siempre fueron diferentes las posturas de los consejeros militares soviéticos y las de los cubanos. Ellos siempre siguieron actuando de acuerdo con su iniciativa. Jamás fueron vasallos de la Unión Soviética, puedo garantizarlo. Casi es seguro que la situación de Sudáfrica sería diferente de no haber sido por la intervención y presencia de Cuba en África. No hay duda de que este fue un golpe tremendo, internacionalmente hablando, para Cuba. Y sospecho que Fidel Castro lo considera hasta hoy una de las cosas más importantes que ha hecho. Cuba jugó un papel mucho más enérgico que los gobiernos poderosos como el de Gran Bretaña o el de la Unión Americana para infligir en los líderes blancos de Sudáfrica la clase de derrotas que los obligaron a considerar todo un nuevo rumbo en política. Pero muchos estaban descontentos en Cuba, irritados por las restricciones políticas y la escasez de los artículos básicos de uso diario. Este descontento se manifestó brutalmente cuando 100.000 personas aprovecharon la oportunidad de salir de Cuba desde el puerto de Mariel. Partieron legalmente en una flota de barcos enviados desde Florida. Castro envió entre ellos a algunos convictos y enfermos mentales, pero esto no desvió a Castro de su propósito. Tampoco se sintió desconcertado por un nuevo presidente estadounidense. Ronald Reagan, el más helado de los guerreros fríos, entró a la Casa Blanca en 1981. La tensión aumentó. El compromiso de Washington de no invadir Cuba se puso de nuevo en la mesa de discusión. Arme su propio Borges. Construya un mapa del mayor escritor argentino. Todos los miércoles, Ámbito Financiero lo ayuda a descubrir el universo de Jorge Luis Borges, sus mujeres, sus amigos, sus opiniones políticas, su devoción por el cine y la novela policial. 18 fascículos independientes. Una colección inolvidable. Un libro finalmente hecho por el propio Borges, para el que lo leyó, para el que no lo conoce o quien apenas lo frecuentó. Todos los miércoles con Ámbito Financiero. Un Borges para todos. En Europa del Este, el muro de Berlín estaba siendo demolido y el patrocinador soviético de Castro enfrentaba problemas propios. Mijaíl Gorbachov fue a Cuba para decirle a Castro que en el futuro la ayuda soviética sería muy limitada. La Unión Soviética desapareció y con ella se colapsó el marxismo-leninismo en Europa. Castro y sus estrategias estaban en peligro de ser lastimados. Se empezó a notar por el hambre. Es que empezó a haber... La caída del muro se notó en Cuba por la terrible necesidad, la terrible miseria que destapó el hecho de que no nos subvencionaran más los rusos. Es decir, descubrimos, o al menos yo descubrí muy claramente en el año 89, que en Cuba no había nada. Nada sembrado, ningún cultivo, ningún plan que a nivel económico que funcionara. Nada había sido hecho por ese país. Por supuesto, cuando desapareció la Unión Soviética, fue un desastre que no debe ser menospreciado. Es un desastre económico y moral. El efecto en la moral fue inmenso.
incluso en la moral personal de Castro. Si quería reponerse políticamente, Castro tenía que encontrar una nueva ideología lo más rápidamente posible. Volvió a las raíces de la historia e identidad cubanas. A José Martí, el héroe nacional de Cuba, que murió en batalla dirigiendo el frustrado levantamiento contra España un siglo atrás. Creo que José Martí fue más importante que Carlos Marx o Lenin. José Martí imaginaba a Cuba como una entidad nacional homogénea, con armonía nacional. Si observamos el desarrollo político de Fidel Castro, veremos qué es lo que siempre está buscando. Nunca fue un exponente de la lucha de clases. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darnos por vencidos? ¿Renunciar a la revolución? Jamás. Lo que debemos hacer es resistir y luchar. Pero tenía una nueva batalla en sus manos. Castro aceptó con gran renuencia que el turismo en masa era inevitable si Cuba quería traer el mínimo de divisas extranjeras que necesitaba. Pero esto exigía que la circulación de dólares estadounidenses, antes ilegal, fuera legalizada. Eso, a su vez, dividió al país. Desafortunadamente, eso crea una doble norma. Los cubanos saben esto. Aún el gobierno lo ha aceptado como una situación adversa que tenemos que enfrentar. En otras palabras, tienen que resolverlo así por el momento. Crea resentimiento, aquellos que los tienen y aquellos que no los tienen. Las divisas y tal vez sus propias palabras descuidadas fueron parte de la explicación de la escandalosa ejecución del general Arnaldo Ochoa, héroe de la Guerra de Angola, y otras tres importantes figuras. Ileana de la Guardia, cuyo padre fue ejecutado con Ochoa, siente que estas ejecuciones revelan la personalidad de Castro. Fidel es alguien que siente que Ochoa había tomado unas posturas, es lo que se siente, que él no podía soportar. Yo creo que en toda la historia de Fidel Castro, dentro de la relación con sus subordinados o con sus colaboradores políticos, fue una relación de tú estás aquí porque yo te dejo estar. Y cuando tú ya no piensas como yo, o cuando tú empiezas a pensar distinto, no lo puedo aceptar. Castro ha sobrevivido porque ha sido despiadado, mucho más que ninguno de sus oponentes. Ha sido despiadado al no permitir que sobreviva ningún centro de oposición a él. Pero después de décadas, todavía enfrentaba la inflexible hostilidad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacerlo. No puede amenazarnos. Tiene un bajo costo. Hay una numerosa comunidad cubana en Estados Unidos en contra de Castro que apoya el aislamiento de Cuba. En pocas palabras, es una opción política factible que no implica los riesgos de un ataque frontal contra China o aún un ataque político a China. Es una victoria fácil, por así decirlo. Aún con el Pacífico Clinton, se mantienen las hostilidades. Llegó a la Casa Blanca una caja de habanos de Castro, pero vista como un embrollo político, se mantuvo lejos del presidente como un virus peligroso. Siempre enviaba mensajes por correo electrónico diciendo, debe haber un modo de que el presidente de los Estados Unidos acepte un obsequio del presidente de Cuba, sin violar las leyes de los Estados Unidos o causarnos dificultades políticas. Pero después de semanas y semanas de debatir, un día me presentaron la respuesta.
Cuando vinieron a mi oficina dos guardias de seguridad y me informaron que estaban allí para destruir los habanos y que si tenía la amabilidad de acompañarlos como testigo al sanitario del cuarto piso del viejo edificio de oficinas del gobierno. Lo hice y vi cómo los habanos favoritos del presidente Castro eran aplastados entre las manos de los guardias de seguridad y arrojados al retrete del sanitario de la esquina del cuarto piso del edificio de oficinas del gobierno. El rey y la reina de España se unen en 1999 a los delegados en la cumbre de los países de habla hispana y portuguesa en La Habana. Con su efusiva bienvenida, Castro adopta una personalidad más diplomática para contrarrestar los esfuerzos estadounidenses por aislarlo. Siempre ha estado muy orgulloso de su herencia española. Castro usa la considerable fuerza política que ha cultivado en el mundo para construir alianzas y atraer recursos en un momento en que la revolución parece sumamente aislada. Allí es donde su destreza diplomática internacional sale a flote. Castro ha sobrevivido a lo que sus enemigos extranjeros han hecho en su contra. Ha sobrevivido al colapso del comunismo. Aún está en el poder después de cuatro décadas, mientras muchos en la isla y en el extranjero discuten sobre sus virtudes y sus vicios. Básicamente ofrece esperanza. Siempre lo ha hecho. Hasta que Fidel entró en la escena cubana podría decirse, los cubanos no tenían ninguna esperanza. Declaro. Por otro lado, está verdaderamente interesado en elevar a los estratos más bajos de la sociedad con justicia social. No es el típico, jamás ha sido el típico dictador latinoamericano que acumula dinero en la cuenta de un banco en Suiza para el día en que vaya a vivir en la Riviera Francesa. Ni siquiera es la personalidad de Castro. Está interesado en la justicia social, pero por otro lado, es terriblemente autoritario. Está convencido de que solo él tiene las respuestas, el camino verdadero para guiar al pueblo a la justicia social. Por lo tanto, quien obstruya su camino se convierte en blanco. No creo que haya instinto democrático en todo su cuerpo, y estoy seguro de que él estaría de acuerdo en eso. Fidel nunca fue comunista, ni nunca será comunista, ni es, ni fue, ni será. Fíjense que eso es muy importante. Fidel es Fidel, él. Lo de él es, todo tiene que girar alrededor de él. Les había advertido que se trataba de un programa casi excepcional y que además la televisión normalmente no lo ha tratado con objetividad, con ecuanimidad, porque Fidel Castro siempre atrae el odio por un lado y el amor eterno por otro. Los espero la próxima semana, no sé si con un testimonio tan formidable como este sobre Fidel Castro, pero seguramente con uno tan envidiable como este, producido por la BBC de Londres y presentado por Ámbito Financiero.